Quiso el niño cutufato divertirse con su gato. Le ató piedras al pescuezo y riéndose limpió. Desde lo alto de un cerezo lo echó al río. Por la noche se acostó, todo el mundo se durmió y entró a verle un visitante, el esqueleto de un amigo, que le dijo: hola al instante, ven conmigo. Hola, muy buenas tardes a todos, niños y niñas, profesores y profesoras. Bienvenidos a este espacio de la Carpa Infantil en la Feria del Libro de la Fundación Rafael Pombo. Estamos con Pombo, el aprendiz digital. Bienvenidos a este espacio a todos los niños que están en sus colegios o en sus casas, a las instituciones educativas. Un saludo para el Colegio Castilla, para la institución Liceo Mayor de Soacha, para Gimnasio Moderno Santa Bárbara. Nos acompañan muchos colegios hoy, para Minuto de Dios Ciudad Verde, institución educativa Rosedal, Minuto de Dios y Diego Montaña Cuellar. Son los colegios que nos acompañan, también Técnico Herreras y la institución Rafael Educativa García Herreras. Bueno, son muchos colegios que ya no me caben tantos nombres acá en la cabeza. Y es que les quiero presentar, pues, está gran invitado. Son muchos invitados. Y pues estaba como acá tratando de afinar mi instrumento musical, que es muy bonito, muy sonoro, y es un instrumento que viene de un tiempo un poco atrás, como se tocaba mucho en esas épocas santafereñas, en esas fiestas y bailes de Bogotá, donde probablemente el escritor que hoy vamos a conocer vivió y reconoció estos sonidos del tiple colombiano. El tiple es un instrumento nuestro, es de nuestra región andina y tiene pues una sonoridad muy especial. Y yo estaba cantando una historia que se llama Cutufato y el gato. Esta es una historia muy particular porque trata de un niño que está haciendo como una pequeña travesura con el gato y pues bueno, en el momento de la historia que les estoy contando, el niño acabó con el gato y ahora el niño pues está en un problema porque el gato ha venido a saludarlo. Quiero que desde las casas me ayuden a cantar esta siguiente parte. Miren lo que viene. Quiero que todos en un segundito, por favor, imaginen que están en la cama, cojan su almohada y me ayudan a interpretar esta parte. Entonces, vamos. En que llegó el espectro al cuarto, ¿no? Imaginémoslo. Dice así: perdió el habla, ni un saludo, Cutufato hacerle pudo, tiritando y sin resuello, se ocultó bajo la almohada, todos bajo la almohada, más salió de una tirada del cabello. Esa historia cantable, muy bonita, la escribió un poeta colombiano que ya se los presento. Él ya se va a presentar con bombos y platillos porque hoy estamos en un taller especial
a la creatividad. Hoy vamos a vivir para contar historias, vamos a estar en un espacio donde nos encontraremos con la inspiración, con el sentir y, ante todo, con la imaginación, ¿vale? Entonces, quiero que vayan alistando una hojita, puede ser una hojita blanca, a rayas, una hojita, que la tengan libre. Voy a arrancar la mía para mi trabajo. Listo, quiero que tengan colores, lápices y colores. Y pues, bienvenidos a este espacio. Entonces, quiero que desde sus casas muy atentos estén, porque les voy a presentar a este gran autor colombiano. Los voy a dejar con este videoclip. La A, sí, a la P, ahora la Q. ¡Hola! ¿Les puedo ayudar en algo? ¿Están buscando un libro en especial, indescriptible, distinto? Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso lugar. No podría yo imaginar un lugar más fascinante, repleto de libros llenos de historias fascinantes. Por si no lo saben, yo soy escritor. Sí, no podría imaginar la vida sin la belleza del lenguaje y sin el poder de las palabras. Hace 2 años, cuando desperté, descubrí que las bibliotecas de este siglo son alucinantes. No me lo van a creer. Les digo totalmente la verdad. Era una noche de luna llena. Había una ligera brisa. Yo estaba en mi despacho, sobre mi escritorio, a punto de perder la razón, porque sentía que no podía hallar la forma de darle ese magnífico orden a las palabras como antes solía hacerlo. Garabateaba en una hoja y no hallaba sentido en lo que escribía, así que tiraba un papel tras otro en el suelo. No podía comprender qué era eso tan horrible, espantoso, horrible que me pasaba. Así que me preguntaba, ¿será que no voy a volver a poder escribir nada nuevo? ¿No podré volver a crear ningún nuevo personaje? ¿Qué pasará con mis personajes? ¿Quedarán mudos, silentes, taciturnos? ¿Rin, rin? ¿La pobre viejecita? ¿El gato Michín? ¿La gata bandida? ¿Simón el bobito? ¡Ay! Sentía que no iba a poder volver a tener palabras nuevas. Estaba teniendo un bloqueo creativo. Eso era exactamente lo que me sucedía esa noche, sí. Estaba absolutamente cansado, rendido, agotado. Caí sobre mi escritorio antes de darme cuenta. No les estoy omitiendo ningún detalle, ¿no? Estaba totalmente dormido cuando... No se van a imaginar lo que pasó. No me lo van a creer. Estaba totalmente dormido cuando desperté en una plaza apenas cubierto por una pequeña manta. Sí. Abro los ojos y estoy en una carpa. En una carpa como esas de ir a acampar en el campo. Sí. Llena de niños apiñados. Todos mirándome como esperando a que yo hiciera algo. Así que, bueno, les pregunté, bueno, ¿dónde estamos, ah? Y ellos me responden, en la carpa de la Fundación Rafael Pombo. Y entonces yo les pregunto una cantidad de cosas y bueno, ellos poco a poco me fueron revelando los misterios y las cosas fascinantes de este nuevo mundo, como por ejemplo, los carros, y los celulares, los bolígrafos y una cantidad de herramientas más preciosas para escribir. Sí. Les pedí a los niños que me ayudaran a encontrar a mis personajes. Así que fuimos a buscarlos uno a uno. Pero no me lo van a creer, lo más sorprendente de todo fue que los encontramos, pero estaban muy cambiados, sí. Tenían atuendos distintos, hablaban distintos, se movían distintos, sus palabras resultaban incomprensibles a mis oídos. Sí, fue
allí cuando me di cuenta que mi obra no había pasado desapercibida, que mis personajes estaban en su corazón y que todos nosotros tenemos un gran talento. No solamente yo, ustedes también. Sí, todos nosotros tenemos un gran talento. Así que, como les digo, no pongan límites a su creatividad. ¡Nada! ¡Nunca, nunca! Muy bien. Bueno, pues hemos visto a nuestro gran invitado, pues que gracias a él, gracias a su obra, también estamos en este legado que nos ha dejado. Y es que la gran invitación es a buscar su obra, a buscar su literatura. Entonces, niños, tenemos una gran misión todos. Primero, ser preguntones con los profesores, indagar sobre Rafael Pombo y averiguar un poco más de esas historias, porque resulta que él escribía mucha literatura. Él era un gran escritor que venía desde influencias, desde los románticos, desde los escritores ingleses, franceses, porque les digo algo, este señor conoció muchos lugares, sabía muchos idiomas y también le gustaba traducir y le encantaba escribir poesía a muchos temas. Entonces, él era un creador y como creador, pues nos invita hoy también a participar para que nosotros también podamos crear y jugar con alguno de sus personajes. Todos ya conocemos muchos de los cuentos. No sé si conocían a Cutufato y su gato. Bueno, es un cuento que tiene una característica de Pombo y es el humor. Pombo es muy ingenioso con las fábulas también y este cuento preciso pues también nos quiere permitir como un pequeño mensaje. Yo más adelante les voy a contar la historia completa, vamos en la mitad de ese cuento del Cutufato y su gato. Entonces les contaba que Pombo, les quiero decir que tiene una gran herencia desde la historia. Resulta que su padre, Lino de Pombo, era matemático, le encantaba todo este tema de los universos, de los números, y gracias a él trae la matemática moderna o la influye en Colombia. Es un personaje muy importante. Y si nos vamos a sus ancestros, uno encuentra en la historia de Pombo la importancia de la disposición de los libros. Entonces, este taller está dedicado a eso, a despertar en el lenguaje, en la creatividad. Quiero compartir con ustedes una idea para ponernos un poco en acción y empezar a crear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? La hojita que tenemos allí, simplemente la vamos a dividir en dos, ¿vale? La vamos a dividir en dos. Una parte va a ser para la parte como de buscar ideas, como aquí vamos a rayar un poco, como pensar en ideas. Y en esta otra parte simplemente la vamos a dejar para la creación. Entonces, resulta que a Pombo le encantaba mucho el lenguaje y les tenemos una pequeña actividad donde vamos a, entre todos a pensar algo llamado como el museo de las palabras. Resulta que pues sin el lenguaje, sin vivir la experiencia del lenguaje, sin los libros, pues las historias es más difícil que lleguen. Pombo, estamos seguros que era un personaje que se dedicaba mucho tiempo a crear y a buscar en el lenguaje. Entonces vamos a ver el museo de las palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer de sus casas? Yo voy a presentar las palabras y ustedes desde sus casas van a escribir, mientras yo hablo con esas palabras, las que más les gusten, ¿vale? Las pueden escribir en desorden, ¿vale? No hay un orden, no importa, pero entonces va a ser como nuestro mundo de ideas. No olviden, en esta partecita puede ser
y empezamos con, vamos a entrar a la sala de algunas palabras, vamos a mirar algunas palabras que me gustan mucho y que algunas Pombo utilizó bastante. Entonces miremos la sala de palabras antiguas, palabras que casi no usamos cuando hablamos normalmente. Entonces vamos a mirar cuatro palabras en esta primera sala, como bamboleante. ¿Qué será bamboleante, niños? ¿A qué les suena esa palabra? A mí me parece que es como algo de movimiento, mucho movimiento. Surumbático, miren esa palabra tan bonita, surumbático. ¿A qué les suena surumbático? Pueden preguntar, pregúntele a la profe, pregúntele a la mamá, al papá, ¿qué es esa palabra? Taburete, chirriado. Bueno, surumbático es como cuando estamos un poco desubicados en algún lugar, sea porque tuvimos un problema o un tropezón o algo. Un taburete es una silla sin espaldar, de madera. Y chirriado es como para decir bonito. Miremos rápidamente la siguiente sala. Estamos en sala de palabras que parecen antiguas. Tenemos cocorota, que es como para hablar de también como un sentimiento de un cariño, una manifestación de cariño. Tenemos la palabra parlanchín, parlanchín, bribonzuelo y la palabra, bueno, esta es una expresión que es mírele la estampa, que significa como, oiga, qué elegante estás. Muy bien, vamos a mirar más palabras. Vamos a mirar la siguiente sala, que tenemos otras cuatro palabras. Miren, quiero que me ayuden a leerlas. Francachela, orondo, cachivache y una mincha. Son palabras también que expresan sentires diferentes muy bonitos. Como francachela, que es una palabra que la utiliza nuestro escritor en uno de sus relatos, ¿vale? De los cuentos pintados. Orondo también y cachivache, que es como un objeto viejo que tenemos por ahí. Vamos ahora a entrar a la sala de las palabras sonoras. Bueno, todas las palabras tienen un sonido especial. Hay unas que son más sonoras que otras. Miremos rápidamente algunas palabras sonoras. Quiero de una vez decir que pueden ir copiando si les gusta una otra palabra, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la palabra algarabía, margarita, carnaval, carcajada. Todas esas palabras expresan alegría. Margarita es una flor, pero también es el nombre de una persona y también ha sido utilizada por grandes escritores, ¿vale? Vamos a mirar la siguiente salita de palabras. Palabras muy sonoras como espantapájaros, luciérnaga, bambuco. ¡Ey! ¿Se acuerdan del instrumento que tenía ahorita? Pues resulta que Pombo le escribió al bambuco. Y el bambuco es un ritmo tradicional que se toca con instrumentos de tiple, guitarra y bandola, y es una fiesta. Bambuco significa fiesta y es una palabra también de origen africano. Las palabras tienen muchos orígenes. Entonces, ese es un tema muy largo. Miremos más palabras. Trombón. ¿Saben qué es un trombón? Sí, es un instrumento musical también gigante de viento. Muy bien, vamos a mirar la última sala. Y para terminar esta parte de palabras sonoras, tenemos abrazo, camarada, relámpago y alborozada. Palabras sonoras. Alborozada decíamos que se utiliza también cuando hay una expresión de mucha alegría. Entonces, niñas y niños que están desde sus casas, vamos a hacer una actividad que le llamamos como un pequeño reto, en el cual ustedes van a escribir palabras para que este museo crezca de palabras. Queremos escuchar sus palabras porque sabemos que nos acompañan desde Cartagena, desde Bucaramanga, desde la localidad, desde Soacha, desde Bogotá, desde Tenjo. Saludos a todos estos niños que están allá desde sus lugares. Piensen en sus palabras, las que utilizan
allá para las que utilizan cuando hablan, las que escuchan en las conversaciones, las que han leído. Y vamos a entrar en una actividad donde vamos a hacer en 2 minutos, vamos a escribir palabras en el chat y también esas palabras nos van a dar ideas, más ideas para nuestra hojita, nuestro cuaderno, donde vamos a tachar estas palabritas. ¿Listos? Entonces vamos a empezar a la cuenta de 3. Voy a poner mi cronómetro ya. 3, 2, 1. Y, perdón, momento. Listo. Ha iniciado el tiempo. Aquí está el tiempo. Tenemos 2 minutos. Queremos ver sus palabras. Las pueden escribir en el chat y las pueden escribir en su cuaderno de ideas. Muy bien. Listo. Ahí va el tiempo. Vamos 27 segundos y queremos leer esas palabras. Voy a leer a los niños que están participando. Muy bien. Por acá tenemos... Ah, ok, perdón, Cocorota. Oye, Sara, veo que te gustó Cocorota. Me encanta Cocorota porque me la enseñó una amiga hace poco. Y Cocorota, ella me contaba que se la enseñó su papá, porque su papá era un señor que le gustaba mucho leer. Y seguramente él algún día escuchó esa palabra y le decía como Cocorota, ayúdame a traer esto. O Cocorotica, era como una invitación, como una palabra de llamado. Miremos más palabras de los niños. Parcachela. Muy bien, gracias a Valentina, que se me olvidó decir una cosita. Quiero que escriban sus palabras, pero ahora vamos a jugar en este último minuto que nos queda a inventar palabras, ¿vale? Combinen palabras y podemos también inventar palabras, ¿vale? Voy a empezar a copiar esas palabras que ustedes me están regalando y espero que también entre todos armemos esta partecita de las ideas. Muy bien. A ver qué palabras vemos. Bueno, parrata. Lo loca. Oye, bueno, muy bien. Pueden inventar palabras. Francachela. Bien, gracias, Ángela, por tus palabras. Parra rota, parra rota, perdón, parrata, es como un trabalenguas, perdónenme niños. Carcasa, carcasa, muy bien, carcasa. Gracias a Leida. Gato, muy bien, montañas. Canciono, bueno. Pomporo. ¡Ey! Miren qué palabra tan bonita. Sonora, de Samuel Elías. Él escribió pomporotinorara. Yo la voy a copiar. Espera que está un poquito larga. Dios. Pomporotinorara. Pueden inventar palabras. Muy bien, quedan 10, 15 segundos para que escriban sus palabras. Voy a mirar más palabras. Matías, muy bien. Algarabián, algarabián, muy bien. Sí, están casi paz. Muy bien, luciérnagacha. ¿Cuántas palabras? Silbón. ¿Silbón? Bueno, estoy mirando un montón de palabras. Refunfuñar. Y es que refunfuñar me recuerda a una de las historias de Rafael Pombo llamada Fuño y Furaño. Resulta que es una historia de la tía Patri. No acuerdo el nombre. Les debo el nombre de Fuño y Furaño, de la niña que está jugando y les tira un pedacito de carne a 2 gatos llamados Fuño y Furaño. Y estos gatos empiezan, mejor dicho, a hacer una guerra entre los dos y se pelean por un pedacito de carne. Imagínense, la dueña de la casa termina
echándolo a uno por la ventana, al otro por la puerta y la carne también la tiró por otro lado y quedaron sin nada por no compartir. Eran partes de las historias que contaba nuestro querido poeta colombiano Rafael Pombo. ¡Tiempo! ¡Listo! Vamos a parar en este momento porque ya tenemos un montón de ideas, tenemos palabras y estas palabras pues van a ser muy importantes para el momento creativo. Quiero que las tengan ahí. Pueden también leer las que escribieron en sus compañeros. Estoy viendo una muy curiosa. No, carajo. Oye, ¿qué palabra? Es plantarifílico. Oye, Iván. Tenemos niños muy creadores. Chinchorro. Champivaca. Me gusta, Paula. Paula, gracias. Pombo feliz. Gracias. Qué lindo. Para estas palabras compuestas, muy lindas. Machu Picchu, muy bien. Murmullo, muy bien. Vamos a tener estas palabras porque quiero pensar en algo. Y es que resulta que para escribir se necesita, bueno, tenemos las palabras, de pronto también tenemos las ideas, pero es importante tener una razón, ¿vale? Yo tengo que sentir qué voy a hacer, qué es lo que quiero transmitir. Y no olvidemos que en este taller de creación literaria que nos convoca Pombo, es muy importante sentir, ¿vale? ¿Qué quiero decir yo? ¿Qué quiero contar? Entonces, quiero dejarlos con una preguntita de nuestro querido poeta Rafael Pombo. Aquí va, vamos a escuchar. ¿Qué tipo de historias te gustaría crear o narrar? Muy bien. Ahora, pues, queremos también que ustedes se acerquen más a nosotros. Atención, muy importante, en la pantalla de este en vivo, acá desde la Carpa Infantil de la Fundación Rafael Pombo, vamos a compartir un teléfono para que ustedes nos escriban y de pronto podamos estar más cerca. Deseamos de verdad que en un futuro nos podamos ver, que estar en la Feria del Libro, poder interactuar, ver sus expresiones. Pero resulta que pues, nos vamos a ayudar con la tecnología. ¿Y adivinen qué? Pues sí, tenemos un WhatsApp. Dice así, 317-438-1339. Vale, lo voy a repetir. Igual está pasando, pero si de pronto, para que el profesor nos ayude, para que la mamá le ayude al niño, anoten este WhatsApp porque queremos conocer sus historias, lo que vamos a crear. 317-438-1339. Muy bien, resulta que ya tenemos muchas palabras, ya tenemos algunas ideas, pero nos falta algo, nos falta cómo motivarnos para hacer la historia. Pues yo les estaba contando al principio una canción de Cutufato y su gato que es un poema sonoro, yo lo vi muy sonoro y le compuse ese murmullito que hice con el tiple que está por acá. Les quiero compartir la siguiente parte de este cuento. Entonces quiero que desde sus casas me sigan la lectura de la segunda parte de Cutufato y su gato, ¿vale? Entonces, dice así. Entonces, ubiquémonos, recordémonos que el niño estaba allá haciendo travesuras, le hizo la peor travesura al gato, murió el gato. Recordemos que el gato ha llegado y lo ha sacado de su cama, de su comodidad, de su sueño, lo sacó del cabello. Yo he escuchado que a veces asustan los fantasmas y te jalan de los pies. Vamos a ver qué pasa ahora.
Dice así, ayúdenme a leer. Resistido estaba el niño, o el chico, perdón, pero el otro callandico, con la cola haciendo un nudo de una pierna, lo amarró. Claro, los gatos, ustedes han visto que los gatos son como muy juguetones con las colitas. Pues en este caso, este gato amarró al niño a Cotufato y qué horror, casi desnudo lo arrastró, se lo llevó y voló con él al río con un tiempo oscuro y frío, y colgando la manera de un ramito de cereza, lo echó al agua horrenda y fiera de cabeza. ¡Pam! Allá lo tiró. ¡Oh, qué grande se hizo el gato! ¡Qué chiquito el Cotufato! Y qué caro al Bribonzuelo su barbarie le costó, más fue un sueño. Y en el suelo despertó, estoy seguro, estoy viendo a Cotufato allá moviéndose entre las sábanas, despertando, despertando entre sábanas, y estoy seguro que él está viendo a su gatico como más tranquilito, ya no le va a hacer daño. Muy bien, esta historia, atención, ¿cuál es la idea? Vamos a transformarla. Entonces, niñas y niños, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para crear una historia, necesitamos tener un personaje, ¿vale? Entonces, perdón, alarma, no. Necesitamos un personaje, ¿vale? Entonces, les quiero presentar la propuesta creativa para hoy. Así que estén muy atentos y muy creativos. ¿Cuál es la idea? ¿A ustedes les gusta dibujar? Díganme. Vamos a dibujar un hermoso gatico o gatica. Tengo una propuesta para acá para mostrarles. El que quiera ser gatico, acá tengo un gatico. Es un gato muy pequeñito. Realmente pequeñito. No sé si lo ven. Este es un gatico, pero resulta que este gatico no tiene apellidos. Tenemos que pensar en un apellido para este gatico, ¿vale, niños? Y adivinen de dónde van a salir el apellido. Pues vamos a buscar en el Museo de las Palabras para darle el apellido a nuestro gatico. ¿Qué tal, por ejemplo, el gato bamboleante y Cotufato? ¿O qué tal, no sé, ayúdenme con un título, niños, qué tal... El gato majo y Cotufato? ¿Qué tal el gato Misifus? Bueno, el gato Misifus y Cotufato. Entonces quiero que piensen, por favor, en una palabra. ¡Ay, me gusta! Voy a jugar con Luisa Moreno. ¿Qué tal si lo llamamos el gato carnavalito y Cotufato? Sería muy creativo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a dibujar nuestro gatico y pensamos en un título muy bonito. Y no olvidemos que la historia es que vamos a darle inverso, vamos a invertir la historia de Cotufato. No sé si lo están viendo bien. Aquí está, este gato está buscando apellido. Necesita un apellido creativo muy bonito y para eso, niñas y niños, importante buscar en el Museo de las Palabras. Si anotamos nuestras ideas, miren la que mejor combine. Quiero ver sus títulos y vamos a mirar Gato Bambaracao. Y no olviden a Cotufato. Entonces tiene que ser el gato relámpago y Cotufato, ¿vale? Vamos a anotar un ejemplo acá en pantalla. Entonces hagámoslo con carnavalito, ¿vale? El gato carnavalito y Cotufato, ¿vale? Para que estén juntos. ¿Cómo sería esa historia de ellos dos? Por ahora, solo vamos a dibujar, ¿vale? Pensemos en esa idea creativa, pensemos rápidamente cómo sería esa historia y vamos simplemente a dibujar y a colocar el título, ¿vale? Empezaremos entonces a pensar una idea creativa muy bonita. Quiero leer sus mensajes. A ver, vamos
Por acá, el gato Ramírez y Cutufato. Oye, Lady, esa historia me gustaría escucharla. El gato submarino y Cutufato, muy bien. El gato parlanchín y Cutufato. Eso es. Muy bien, creo que la idea ya está saliendo. Voy a dejar aquí al gatico que descanse en esta tintica. Y mientras ustedes están creando, yo los voy a acompañar un poquito con tiple, con la melodía que empecé nuestro taller. El sonido del tiple, si alguien quiere hacer el gato tiple, lo puede hacer, porque el tiple también es una palabra muy bonita, no tan conocida. Lo pueden hacer. Quiero ver un poco más sus títulos. Listo, ya tenemos la idea. Ahora viene algo muy importante, ¿vale? Tenemos que empezar a transformar. Vamos a pensar en cómo sería esa historia. Listo, ya tenemos el dibujo, tenemos el título y vamos a la pregunta de Pombo. ¿Qué tipo de historia te gustaría contar? Entonces tenemos ya un avance grande, muy creativo. No olviden, niños, enviar esos avances al WhatsApp. Pero ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a trazar. Vamos a empezar a contar la historia. Yo voy a hacer mi historia con el gato surumbático y Cutufato. ¿Les parece? ¿Sí les gusta mi título? Yo estoy viendo que sus títulos me están también emocionando mucho, como el gato cucurucho. Oye, el gato cucurucho. Oye, ese gato tiene muchos apellidos muy bonitos. Muy bien, estamos dibujando y podemos ahora sí empezar a escribir. ¿Vale? Vamos a darnos, ¿cuántos minuticos para la escritura? Dos minuticos para escribir. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Listo, vamos, dos minuticos para escribir, porque resulta que, niños y niñas, Pombo tiene unos tips, unas ideas más para escribir. Entonces, mientras ustedes, por favor, están escribiendo la historia, vamos muy atentos también a escuchar los siguientes tips. Niños, si de pronto pasó muy rápido el video, cuando termine el taller, pueden devolverse en un poquito y escuchar los tips de nuevo. Porque lo más importante es que este proceso sea visible, ¿vale? Entonces, vamos ahora sí a escuchar los tips de Rafael Pombo. Tips para atrapar ideas. ¿Cómo desarrollar tu imaginación? Bueno. Primero debes entender que tus principales jueces y bloqueos están acá, en tu mente. Así que lo primero es, no juzgues lo que sale de ti, déjalo ser, déjalo salir. Cosa muy importante, tal vez más importante que todas. Acá en nuestra cabeza tenemos una especie de guardián que deja solamente salir lo correcto, lo que está tal vez aceptado por el resto, pero para ser creativo se requiere ir un poco más allá. Tal vez mirar al revés las cosas, las situaciones, agregar nuevos puntos de vista, y para eso hay que pensar un poco fuera de la caja. Hemos de entender, niños y niñas, que no somos cerebros con patas. ¿Qué quiere decir eso?
No puedes dejarle toda la responsabilidad de tu creatividad a tu cabeza. Tienes un cuerpo, tienes una emoción. Has de integrarlos para que de allí surja la creatividad. No deseches tus ideas. Al principio podrás pensar que son inservibles, vagas, pero todas las ideas requieren un desarrollo. Así que si en el momento no encuentras cómo desarrollarla, guárdala allí. Después podrás volver sobre ella y darte cuenta que allí hay un tesoro, una historia por contar. Muy bien, pues, ¿qué tal las ideas de Rafael Pombo? A mí me gustan mucho. Me gusta mucho pensar en esa posibilidad que todos tenemos para expresar ese talento o ese artista, ese escritor que también tenemos dentro. Quiero recordar el número del WhatsApp para que por favor envíen sus trabajos. Muy bonito ver esos dibujos, ver esas historias que estoy seguro estamos elaborando todos y todas. Dice así, WhatsApp 317-438-1339. Entonces, no olviden, por favor, 317-438-1339. Muy bien, niñas y niños, acá a este espacio pueden enviar y los estaremos leyendo toda esta tarde y en estos días de la Feria del Libro. Estas historias se van a publicar en un Padlet y ahí vamos a ver todas las imágenes de todos, de todos. Entonces, queremos ver esas historias de Cartagena. Yo me imagino una historia muy diferente, la de Bucaramanga, la de Tabio. Vamos, niños, a explorar con la literatura. ¿Cómo van con las ideas? Yo tengo acá ya mi historia del gato surumbático y Cutufato. ¿Quieren escucharla? Les voy a mostrar entonces. Aquí está mi ilustración. Hice un gato muy pequeñito, la verdad. Muy chiquitico. Ay, perdón. Lo sorprendí. Aquí está mi gatico. Bueno, no sé si se vea, pero voy a leer la historia. Dice así. Estaba el gato un poco despistado cuando su amigo Cutufato le propone un juego de adivinanzas. Pero el gato surumbático no quería jugar. Tenía mucho sueño, solo quería un ratico para soñar. Lo que pasaba era que a Cutufato le tenía miedo a la oscuridad. Las horas pasaban y llegaban las campanadas. Ese día a Cutufato le tocó estar como un gigante, sin poder decir palabra para no romper el sueño de su gato amigo surumbático. Una historia muy cortita donde podemos jugar con una situación, un lugar. Y, muy bien, me gustaría ver cómo van sus historias. No sé, niñas y niños, cómo van. ¿Cómo van las historias? Pueden enviar ya sus historias. Estamos en este momento observando, bueno, a medida que vayan terminando, pueden dar a conocer sus trabajos. Entonces, no olviden, ya para ir terminando, queridos estudiantes, querida profesor y profesora, que cuando nos conectamos con la lectura, con los libros, con la escritura, con la creación, todas estas cosas nos van a dar muchas alegrías, nos van a dar la oportunidad de pensar, de imaginar y sobre todo de soñar, de hacer cosas, muchas cosas bonitas. La gran invitación es esa. No olviden que podemos soñar, que podemos ser muy felices con la creación. Busquemos la obra de nuestros escritores colombianos como Rafael Pombo y disfrutemos de ese legado, ¿vale? Entonces, por ahora estaremos atentos. Queremos darles un saludo a todos y estaremos atentos. También queremos
decirles que es importante que visiten las redes sociales de la Fundación Rafael Pombo. Hay una página que se llama www.fundacionrafaelpombo.org. Allí pueden encontrar mundos mágicos, pueden encontrar un museo maravilloso y pueden saber un poquito más de estos personajes que nos tienen hoy acá en este en vivo. Niñas y niños, estaré atento a sus historias que nos envíen. Queremos darles las gracias y nos veremos en otra oportunidad. ¡Chao!
Quiso el niño cutufato divertirse con su gato. Le ató piedras al pescuezo y riéndose limpió desde lo alto de un cerezo, lo echó al río. Por la noche se acostó, todo el mundo se durmió, y entró a verle un visitante, el espectro de un amigo, que le dijo: hola, al instante, ven conmigo. Hola, niños y niñas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio en la Feria del Libro, en la Carpa Infantil de la Fundación Rafael Pombo. Estamos en un espacio maravilloso llamado Pombo el Aprendiz Digital. Y estaba yo acá con mi instrumento contando una historia y cantando una historia que quiero que todos desde sus casas me ayuden con esta partecita. Primero, desde donde estén, quiero que vayan y traigan un cojín o una almohada, ¿vale? Entonces vayan rápidamente, traigan su cojín. Si no lo tienen cerca, entonces imaginen que lo tienen, ¿vale? Y van a imaginar que están allá durmiendo, que están durmiendo, ¿vale? Y me ayudan a contar este pedacito de historia, porque esto no puede ser lo mismo yo solito acá. Quiero que entre todos construyamos esta historia de Cutufato y su gato. Repasemos. Cutufato es un niño que quería divertirse con su gato, pero miren qué tal esta forma de divertirse. Le ató piedras al pescuezo y ¡pam! Lo tiró al agua. Y en la noche cuando dormía Cutufato, muy tranquilo, ¿qué pasó? Que llegó el espectro, el gato fantasmal, y lo despertó, lo asustó. Vamos a ver qué pasa. Perdió el habla. De nuevo, ayúdeme. Perdió el habla. Ni un saludo Cutufato hacerle pudo. Tiritando y sin resueño se ocultó bajo la almohada. Todos bajo la almohada, todos. Más salió de una tirada del cabello. Muy bien. Si quieren conocer qué pasó con esta historia, por favor, no se vayan. Quiero que estén ahí atentos. Quiero dar un saludo a todas las instituciones educativas que nos acompañan el día de hoy. Institución Educativa Técnico Rafael García Herreras. Bienvenidos a este espacio. Rafael García Herreros. Bienvenidos a este espacio. También al Colegio Agustiniano Tagase, a el Colegio Diego Montaña Cuella, a la institución Alberto Lleras Camargo, Minuto de Dios, Ciudad Verde, y al Colegio Liceo Hacienda Casablanca. Por supuesto, el Colegio Minuto de Dios, que nos acompañan desde diferentes lugares de Colombia. Nos están acompañando también a
a Cielo Rodríguez, un saludo, Fundación Educativa, Institución Ecológico, Barca Baos, Isla Barú. ¿Sí? Muy bien. Gracias por estar en este espacio y pues solo queremos darles la bienvenida porque estamos en un momento donde nos vamos a encontrar con la creatividad, con las ideas, con hacer historias. ¿A ustedes les cuentan historias en sus casas, niños? ¿La profesora le cuenta todos los días algún cuento, algún relato? ¿En las noches le leen historias? ¿Les cantan? A mí me gusta, por ejemplo, cantar historias, leer muchas historias, y es que estoy acá buscando en todos estos libros que tengo, estoy buscando como vidas de escritores interesantes que me gusten. Y encontré una historia de un gran escritor, y entonces se me ocurrió cantarla, y es la que estaba cantando con ustedes, la famosísima historia de Cutufato y su gato, ¿vale? Y adivinen qué, pues entre busque, mire uno que otro libro, indagar en las bibliotecas, me encontré con un maravilloso escritor colombiano. Y les voy a decir, él es el autor del cuentico que estaba cantando. Este señor vivió y en Bogotá, fue uno de los grandes, grandes escritores y quiero que lo conozcan. Entonces, sin tanto parlanchín mío, quiero que escuchen la historia del siguiente escritor. Se los presento. A la P. Ahora la Q. ¡Hola! ¿Les puedo ayudar en algo? ¿Están buscando un libro en especial, indescriptible, distinto? Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso lugar. No podría yo imaginar un lugar más fascinante, repleto de libros llenos de historias fascinantes. Por si no lo saben, yo soy escritor. Sí, no podría imaginar la vida sin la belleza del lenguaje y sin el poder de las palabras. Hace 2 años, cuando desperté, descubrí que las bibliotecas de este siglo son alucinantes. No me lo van a creer. Les digo totalmente la verdad. Era una noche de luna llena. Había una ligera brisa, yo estaba en mi despacho, sobre mi escritorio, a punto de perder la razón, porque sentía que no podía hallar la forma de darle ese magnífico orden a las palabras como antes solía hacerlo. Garabateaba en una hoja, no hallaba sentido en lo que escribía, así que tiraba un papel tras otro en el suelo. No podía comprender qué era eso tan horrible, espantoso, horrible que me pasaba. Así que me preguntaba, ¿será que no voy a volver a poder escribir nada nuevo? ¿No podré volver a crear ningún nuevo personaje? ¿Qué pasará con mis personajes? ¿Quedarán mudos, silentes, taciturnos? ¿Rin, rin? ¿La pobre viejecita? ¿El gato Michín? ¿La gata bandida? ¿Simón el bobito? ¡Ay! Sentía que no iba a poder volver a tener palabras nuevas. Estaba teniendo un bloqueo creativo. Eso era exactamente lo que me sucedía esa noche, sí. Estaba absolutamente cansado, rendido, agotado. Caí sobre mi escritorio antes de darme cuenta. No les estoy omitiendo ningún detalle, ¿no? Estaba totalmente dormido cuando... No se van a imaginar lo que pasó. No me lo van a creer. Estaba totalmente dormido cuando desperté en una plaza apenas cubierto por una pequeña manta. Sí, abro los ojos y estoy en una carpa. En una carpa como esas de ir a acampar en el campo, sí. Llena de niños
apiñados, todos mirándome como esperando a que yo hiciera algo. Así que, bueno, les pregunté, bueno, ¿dónde estamos, ah? Y ellos me responden, en la carpa de la Fundación Rafael Pombo. Y entonces, yo les pregunto una cantidad de cosas y bueno, ellos poco a poco me fueron revelando los misterios y las cosas fascinantes de este nuevo mundo, como por ejemplo, los carros, y los celulares, los bolígrafos y una cantidad de herramientas más preciosas para escribir. Sí. Les pedí a los niños que me ayudaran a encontrar a mis personajes. Así que fuimos a buscarlos uno a uno. Pero no me lo van a creer, lo más sorprendente de todo fue que los encontramos, pero estaban muy cambiados, sí. Tenían atuendos distintos, hablaban distintos, se movían distintos, sus palabras resultaban incomprensibles a mis oídos. Sí, fue allí cuando me di cuenta que mi obra no había pasado desapercibida, que mis personajes estaban en su corazón y que todos nosotros tenemos un gran talento. No solamente yo, ustedes también. Sí, todos nosotros tenemos un gran talento. Así que, como les digo, no pongan límites a su creatividad. ¡Nada! ¡Nunca, nunca! Muy bien, ¿cómo les pareció nuestro personaje? A mí me ha encantado conocer la obra de Rafael Pombo. Rafael Pombo, poeta colombiano, un escritor que a veces como que siempre casi no se habla de él o se conoce por algunos cuenticos para los niños, pero resulta que él tiene una obra muy, muy, muy importante que queremos conocer, ¿vale? Es importante reconocer que Rafael Pombo, pues, tiene una historia donde aporta para Colombia. Y Rafael Pombo escribía no solo poesía, él escribía artículos, a él interesaba también la ciencia, le interesaba mucho, mucho el tema del lenguaje. Él, gracias a sus habilidades con los idiomas, podía traducía muchas historias, y muchas de las historias, que inclusive las más famosas, las tradujo, pero quedaron tan, tan bien que son propias, son de él, son de nuestro Rafael Pombo. Sus artículos los firmaba inclusive con otro nombre. Él colocaba un seudónimo. Uno de esos nombres era Faraelio. Él llegaba, firmaba Faraelio. Cuando escribía un poema de amor, se dice que uno de sus poemas lo escribió con el nombre de Eda. Oye, creo que a Pombo le encantaban mucho las palabras. Y pues les quiero invitar a una pequeña actividad. Todos desde sus casas queremos que por favor tengan a la mano una hojita, arranquen una hoja ya del cuaderno o tengan a la mano la que les pedimos. Quiero que tengan esa hoja lista y la vamos a dividir en dos partecitas muy igualitas, por favor, como si se tratara de una página, ¿vale? Entonces, vamos a tener página 1 y página 2. La página 1 va a ser como el borrador, ¿vale? Aquí va a ser el esbozo. Aquí vamos a poner las ideas y ocurrencias. Y en la página 2 va a ser el lugar de la creatividad, donde vamos a plasmar nuestra historia. Porque en este espacio hoy tenemos un taller dedicado a las vidas creativas, a la creatividad. Tenemos un taller dedicado a escribir y escribir con mucha imaginación, como nos propone Pombo. Pombo decía en ese video que él estaba un poco bloqueado, que a veces como que nos pasa que las ideas se bloquean, y también nos decía que todos tenemos un talento.
Me gusta mucho eso porque entonces hoy todos desde sus casas o colegios, desde donde están, si está haciendo calor o frío, por ejemplo acá en Bogotá está haciendo mucho frío, los que están de pronto en una zona más cálida, quiero que se arropen de mucha imaginación para hacer las historias de hoy. Pero entonces vamos a empezar. ¿Listos? Muy bien. La primera actividad que les quiero mostrar, o una pequeña idea, es que vamos a interactuar con el lenguaje. Pombo, pues a él le encantaba mucho investigar, buscaba sus libros y aparte de su época, donde escribía bastante, yo creo que él se refugiaba también con las palabras. Entonces los queremos invitar a que armen desde sus casas, puede ser en la página 1, en el borrador, el museo de las palabras que van a ser las ideas. Y quiero compartir algunas palabras que hemos encontrado. Y si ustedes saben los significados, me pueden escribir en mensajito, ¿vale? Miremos algunas palabras. Vamos a entrar a una sala de las palabras antiguas, palabras que parecen antiguas que no las nombramos. Miremos esta sala. Vamos a ver, ustedes me dicen si las conocen. Bamboleante, ¿ah? ¿La habían escuchado? Chirriado. ¿Qué será eso de chirriado? Surumpático. Taburete. Muchas palabras. Hay muchas palabras muy que casi no nombramos. Por ejemplo, chirriado es una palabra que significa bonito. Voy a preparar, yo preparé una canta que me enseñaron. Canta del Valle de Tensa que dice así. El gallo quiriquí es un gallo chirriadito que para cantar mejor se echa para atrás un poquito. Y miren que aquí en la tradición oral utilizaron esta palabra tan bonita, no sé si la conocían, chirriado o chirriadita, muy bonita para decir que algo es bello. Vamos a mirar más palabras. Las otras palabras, ya ahorita vuelvo a esas palabras, pero miremos otras palabras como bribonzuelo, que será bribonzuelo, como pillo, ¿no es cierto?, como malvado. Miren de la estampa, parlanchín, cocorota. Mire qué palabra tan bonita, es una palabra de afecto. Vamos a mirar, por favor, la siguiente sala de palabras antiguas. Muy bien, miremos más palabras, muy bien. Palabras como francachela, ¿la habían escuchado, niños? Francachela, comelona, ¿la habían oído? Orondo. ¿Habían escuchado? Cachivache. Mincha. Una mincha, como que te falta una mincha, un poquito de algo. Muy bien, vamos a entrar a una nueva sala. Sala de las palabras sonoras, ¿vale? Estas palabras me encantan. Vamos a escuchar un poquito de estas palabras y quiero que me digan si las conocen, si las usan, ¿vale? Algarabía. Miren esta palabra tan bonita, algarabía, como mucha gente, mucha fiesta. Margarita, carnaval, carcajada, son palabras sonoras, ¿vale? Miremos, por favor, la siguiente. Vamos a entrar a esta sala donde está la palabra luciérnaga. Bueno, luciérnaga, bambuco, trombón, espantapájaros. Muy bien, vamos a mirar rápidamente la siguiente sala, que es la última de estas palabras. Podemos, la verdad, nosotros podemos inventar nuestras propias salas, como sala de palabras dulces o sala de palabras tristes, ¿vale? Las pueden anotar también. ¿Qué tal la palabra abrazo, camarada, relámpago y alborozada? De mucha alegría, mucho albor, mucho júbilo. ¡Perfecto! ¡Listo! Vamos a hacer un juego, ¿vale? Vamos a compartir en pantalla un cronómetro y la idea es que vamos a darles 2 minuticos para que escribamos nuestras propias palabras. Vamos a inventar, si se quiere, palabras con que tengan resonancia, ¿vale? Una palabra que me enseñaron esta mañana.
La quiero leer. Un niño de Cartagena se inventó la siguiente palabra. Él dijo, a mí me gusta la palabra pomporotinorara. Oye, qué palabra tan larga. Pueden inventar palabras largas, cortas, como quieran. Vamos a jugar y quiero que empecemos a escribir esas palabras tanto en su página como en el chat. Vamos a leer sus palabras por 2 minutos. Preparados, en sus marcas, listos, corre el tiempo. ¿Listos? Creo que ya. Exacto. Está corriendo el tiempo. No hay tiempo. Bueno, el tiempo está corriendo. Hay un problemita acá técnico. A última hora surgió, pero el tiempo está corriendo. Tenemos 2 minutos para que escribamos esas palabras. Quiero leer sus palabras. Muy bien. Eso es. Muy bien. El tiempo está corriendo. Eso es. Muy bien. Queremos leer. Pueden escribir las palabras. Escribir. Oye, esa palabra nunca la había pensado. Muy bien. Ya podemos estabilizar el tiempo. Entonces, solo queda 1 minuto. Queda 1 minuto, niños. Queda 1 minuto porque el tiempo pasa muy rápido. Miremos a ver palabras. Chava. Catherine. Caro, gracias. Nos regalan palabras muy bonitas. Explicaruro. Maritza, Caro. Catherine, Caro dice. Parajara. Poroja, jae. Oye, qué palabras tan difíciles de decir. Están muy bonitas. Creo que están sonoras. Me gustan porque estas palabras o inventar palabras tiene un nombre, ¿vale? Son las famosísimas jintajáforas, ¿vale? Que también es una palabra inventada. Entonces, podemos inventar palabras, podemos escribir palabras también que nos gusten. Entonces, vamos a mirar más palabras. Saidi Jimena Rojas dice, exorbanteoste trichinamae. Oye, muy bien, hay palabras muy bonitas. Tengo que activar mis lentes porque no veo muy bien. Chichón, oye, chichón, suena como a salchichón. Muy bien, me dio como carajo. Qué bonita palabra. De expresiones también pueden escribir. Muy bien. Explomocionar. Me gustó. Explomocionar como muchas emociones. Muchas emociones. Muy bien. Tiempo, niños. Tiempo. Gracias por compartir estas palabras. Quiero que también las que salieron en el chat, yo ya copié algunas. Quiero que las escriban, por favor, en la página 1. Bueno, importante. Queremos que esta experiencia la podamos visibilizar, ¿vale? Entonces, los trabajos que estemos realizando, estos borradores y las historias, la historia que vamos a hacer, queremos que la compartan a este número que está pasando acá en pantalla, va a pasar ahorita. Quiero que anoten este número, 317, por favor, lo estaremos pasando. 317-438-1339. Ese es el WhatsApp de la Fundación Rafael Pombo. Aquí pueden escribir sus historias, pueden enviar sus fotografías. Queremos ver cómo están en casa, cómo están trabajando. Queremos estar un poquito más cerca de ustedes. Entonces, no olviden, 317-438-1339. Niñas y niños, creo que en este momento es importante pensar por qué estamos haciendo todo esto. Y es que les tengo una pregunta. Mejor, Rafael Pombo nos tiene una gran pregunta. Muy atentos, vamos a escucharla.
¿Qué tipo de historias te gustaría crear o narrar? Muy bien, hemos visto pues esta gran pregunta, si la escucharon bien. ¿Qué tipo de historias te gustaría contar? ¿Qué tal combo, no? ¿Qué ingenio? ¿Qué historias podemos contar con todas estas palabras? Yo soy de los que piensa que cuando uno está leyendo y descubriendo palabras, a mí personalmente me genera una emoción. Debemos estar personalmente en un espacio muy tranquilo. Entonces los invito, desde donde estén, a que estén tranquilos, que estén muy cómodos, que tomen por favor su hoja de ideas, porque estaremos muy atentos a escribir la historia. Para escribir una historia, ¿qué necesitamos? Necesitamos de una gran idea, obviamente, pero necesitamos también de un gran personaje. Pero también necesitamos inspirarnos de una historia. ¿Se acuerdan de esa historia que empecé a cantar con el tiple de Cutufato y su gato? Vamos a ver cómo terminó esa historia, ¿vale? Entonces quiero que desde sus casas me ayuden a leer y leamos todos en coro la siguiente historia, ¿vale? Es la segunda parte, ¿vale? Recordemos que el fantasma había sacado a Cutufato, el fantasma gatuno había sacado al Cutufato de la cama porque pues le había hecho una gran travesura. Entonces, ayúdenme a leer. Dice así: resistido estaba el chico, pero el otro callandico, con la cola haciendo un nudo de una pierna, lo amarró. Y qué horror, casi desnudo, lo arrastró. Lo cogió y se lo llevó. No tuvo piedad. ¿Han visto cómo los gaticos con su cola juegan cuando estamos como sentaditos? Eso hizo este gato fantasma, pero realmente él no tuvo piedad, se lo llevó y voló con él al río con un tiempo oscuro y frío, y colgándolo a manera de un ramito de cereza, le echó al agua horrenda y fiera de cabeza. ¿Se imaginan? Casi desnudo y con esa agua toda fría. No, 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 pobre Cutufato. Tengamos piedad con Cutufato. Continuamos. ¡Oh, qué grande se hizo el gato! ¡Qué chiquito el Cutufato! Y qué caro al bribonzuelo su barbarie le costó. Mas fue un sueño y en el suelo despertó. Niños, todavía estoy viendo a Cutufato por allá moviéndose de las sábanas, de sus sábanas, saltando de esa pesadilla, pero estoy seguro que al ladito del tapial estará viendo su gatico. Yo estoy seguro que Cutufato quería su gato. Y es que vamos a transformar esa historia. ¡Listo! Vámonos con la página 2, ¿vale? Página 2, porque a mí me dijeron que a ustedes les gusta dibujar, que les gusta ilustrar. Entonces, niños, vamos a empezar a dibujar un gatico o una gatica. Entonces, acá tengo un ejemplo. Los que quieran hacer gatica, pues muy lindo, acá tengo una gata, pueden empezar a dibujar la gatica. Quiero que la dibujen, hagan detalles, que la hagan colorida, ¿vale? Entonces vamos a empezar a dibujar ya la gatica. Pueden coger un marcador, pueden coger el lápiz creativo con mucha ilusión. Lo vamos a crear. Si de pronto el niño no quiere hacer gatica, también tenemos un gatico. Lo pueden hacer con gatico, ¿vale? Miren este gatico, muy colorido, muy hermoso. Como que quiere contar alguna historia, ¿va? Acá tenemos el gatico. Entonces, pueden elegir gatico o gatica, ¿vale? Los voy a dejar acá para que los observen. Aquí quieticos, ahí está el gatico y aquí está la gatica. Elijan solo uno para la historia. Atención, importante, es importante que elijan uno. Ahora vamos a pensar en... Resulta que está el gato solito, pero tenemos que darle un apellido, ¿vale? Entonces,
Vamos a buscar en el Museo de las Palabras un apellido para el gato o para la gata. Entonces, busquemos con las palabras que hemos propuesto. ¿Qué tal, por ejemplo, cutufato y... Perdón, cutufato no. El gato y el apellido. Entonces sería el gato algarabía, podría ser, ¿vale? El gato algarabía y cutufato, ¿vale? Entonces, repito, la idea es que tenemos al gato y tenemos que darle un apellido, ¿vale? Entonces, hagámoslo un ejemplo con la gatica. La gata francachela, ¿qué tal esta historia? La gata francachela y cutufato. Oye, esa historia me gustaría escucharla. Quiero que propongan sus propias ideas. Me gustaría escuchar cómo serían sus títulos mientras estamos dibujando el gatico. Quiero escuchar y ver sus posibles títulos. Quiero verlos. Pueden escribir en el chat cómo podrían ser sus propuestas, ¿vale? Gato, por ejemplo, gato... vamos a mostrar un ejemplo que me encantó. El gato carnavalito y cutufato fue uno de los posibles títulos que nos han cantado. Entonces quiero escuchar sus posibles títulos. El gato y el apellido Mini Gachu. Oye, bien. Las aventuras gatunas. No olviden también el nombre de cutufato. Entonces, las aventuras gatunas y el cutufato. Y cutufato. A ver. Importante que le demos el apellido El Gato de las Rosas. Ok, muy bien, me gusta El Gato de las Rosas. Hay muchas historias. Veo muchas historias creativas. Pinequia y Cutufato. Oye, muy bien, Nicolás. Un saludo para Nicolás, que está compartiendo. Estaremos acá pasando esos títulos tan bonitos. Cutufato y Roquetas. Bueno, me gusta esa variante cutufato y roquetas. Es como que roquetas es un gato rockero. Oye, esa historia me gusta. Gracias a Sofía Balbuena. Katherine nos dice, la gata Rosiela, Rosiela y cutufato. Muy bien, esa es la idea. Quiero que entonces empiecen a ilustrar cutufato y bigotes. Muy bien, gracias Valentina. He visto ideas muy creativas acá. Quiero que empiecen entonces a ilustrar. Entonces, mientras ustedes ilustran la historia, yo quiero compartir un poquito de ese sonsonete de tiple para que desde sus casas llegue esa creatividad muy bonita. Bien, espero que sus historias vayan tomando forma, esa ilustración y ese título tan creativo. Quiero que ya desde ya empecemos a escribir, empecemos a transformar esa pregunta que nos dejó Pombo. ¿Qué tipo de historia te gustaría contar? Ya tenemos bastantes ideas. Muy bien, empecemos, que se deje llevar, déjense llevar por la imaginación. Yo he construido una historia. Mi título es El gato surumbático y cutufato. Así va a ser la mía. Más adelantico estaré contando cómo va mi historia, pero quiero que su historia sea
divertida, traten de que sean, que haya muchas, como muchos espacios para contar. Entonces es importante que piensen en situaciones, ¿vale? Piensen en qué le podría pasar, por ejemplo, al gato, qué aventura nueva podrían contar, ¿vale? ¿Qué tipo de travesía podría suceder? Muy bien, quiero ver cómo van sus títulos, sus historias. Muy bien, vamos a leer acá un poco de los títulos. Entonces, El Gato, Mini Gachu y Cutufato, nuevas aventuras con un dragón. Me gusta, muy bien. Creo que han llegado acá ideas maravillosas. Me gustan estos como semblantes donde los niños están siendo muy creativos. Por favor, muy bien. Vamos a ahora, quiero compartirles algo muy importante. Cuando uno escribe una historia, cuando escribimos, un consejo que yo quiero dar es que vamos escribiendo nuestra historia. Ay, perdón. Y quiero que vayan leyendo lo que van escribiendo. Es importante como volver, ¿vale? Entonces, si yo estoy escribiendo, el gato estaba un poco despistado cuando su amigo Cutufato, entonces yo voy escribiendo y yo voy como releyendo, ¿vale? Para construir un poco mi historia. Importante que la lean en voz alta. Si usted siente que ahí hay algo que decir, déjalo llevar. Muy bien, entonces para hacer esta historia, para que escriban, vamos a colocar un tiempito. Entonces, ¿qué tiempo colocamos? ¿Qué les parece? ¿2 minutos para escribir la historia o 5 minutos? ¿5 minutos? ¿2 minutos? Quiero saber cómo estamos de tiempo. Bueno, muy bien, vamos a hacer negocio. 3 minutos, que sean 3 minutos a cronómetro a partir de ahora. No queremos presionarlos, pero solo queremos que sientan esa experiencia de escribir sus historias. Tenemos 3 minutos donde vamos a estar en nuestro espacio y vamos a inspirarnos un poco. ¿Listo? Muy bien. Ahora, mientras ustedes escriben, ok, mientras ustedes escriben la historia, quiero que se concentren mucho también en la intención de lo que quieren decir, ¿vale? Entonces, es importante esa intención. ¿Listo? Muy bien. Ahora, mientras estamos en este ejercicio creativo, vamos a escuchar unos tips para que de pronto lleguen más ideas, ¿les parece? Es muy cortico, entonces vamos trabajando y también queremos que escuchemos estas ideas que nos trae Rafael Pombo. Para atrapar ideas. ¿Cómo desarrollar tu imaginación? Bueno, primero debes entender que tus principales jueces y bloqueos están acá, en tu mente. Así que lo primero es, no juzgues lo que sale de ti. Déjalo ser, déjalo salir. Cosa muy importante, tal vez más importante que todas. Acá, en nuestra cabeza, tenemos una especie de guardián que deja solamente salir lo correcto, lo que está tal vez aceptado por el resto, pero para ser creativo se requiere ir un poco más allá. Tal vez mirar al revés las cosas, las situaciones, agregar nuevos puntos de vista, y para eso hay que pensar un poco fuera de la caja. Hemos de entender, niños y niñas, que no somos cerebros con patas. ¿Qué quiere decir eso? No puedes dejarle toda la responsabilidad de tu creatividad a tu cabeza. Tienes un cuerpo, tienes una emoción, has de integrarlos para que de allí surja la creatividad.
No deseches tus ideas. Al principio podrás pensar que son inservibles, vagas, pero todas las ideas requieren un desarrollo. Así que si en el momento no encuentras cómo desarrollarla, guárdala allí. Después podrás volver sobre ella y darte cuenta que allí hay un tesoro, una historia por contar. Muy bien, pues tiempo, pero digamos que si es oportunidad para que lean, relean, porque queremos que nos envíen, por favor, estas historias. Queremos compartir un poquito algunas historias que ya algunos niños nos han enviado. Lo que pasa es que nos llegan al WhatsApp y nosotros las vamos a publicar en Bandit. Entonces, vamos a mostrar un poquito algunas de las historias para que nos motivemos a ver nuestras historias y que de verdad que estaremos leyendo sus historias. Miren acá el gato del carnaval y Cutufato. Muy bien, acá hay una historia muy bonita. Se me olvidó decirles algo y es que cuando terminen su historia, no olviden firmar, ¿vale? Coloquen un seudónimo, así como hacía nuestro gran poeta, que se inventaba palabras para colocar esa firma. Si quieren, lo pueden hacer así o con su nombre. Acá tenemos, bueno, más historias de gatos, de cutufatos, que pues ha sido como la propuesta que queremos compartir con ustedes, creativa. ¿Cómo vamos? Quiero que me digan un mensaje, ¿cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? Estoy leyendo sus mensajes. Quiero que me digan si llegó la inspiración o si no llegó, no importa. Estaré leyendo. Quiero leer cómo nos hemos sentido en este espacio. Porque ya casi vamos a llegar al final. Acá estamos viendo más historias. Bueno, estoy mirando. Oye, muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos bastantes historias, bastantes colores que estamos compartiendo con ustedes. Queremos que esas historias lleguen y qué chévere es como participar, ¿vale? Entonces, me gustaría ver cómo se han sentido en la experiencia, cómo fue difícil, fácil. No olviden el número para enviar, 317-438-1339. Niñas y niños, quiero decirles que para mí ha sido como muy, muy especial compartir con ustedes hoy. Entonces, a ver, ¿hay algún mensaje? Quiero leer algún mensaje final. Cutufato. Gracias, Nicole. Nicole ha escrito una historia muy larga, se me pasó, no la pude leer. Saidi Jimena, súper bien, ya que podemos crear, imaginar. ¡Claro que sí! Cutufato y su mascota fueron a soñar, pues soñaron que se volvieron mascotas de su hermano duende llamado Far. Estos dos juntitos jugaban y bailaban mientras el dueño los buscaba y gritaba. Oye, Natalia, me gusta tus ideas. Todos los niños y niñas, quiero que por favor no olviden, no se me vayan a ir sin mandar esa experiencia creativa, porque la idea es decirle a Pombo que quite esos bloqueos y entre todos construir historias. Creo que por el momento no es más. Voy a despedirme con mi tiple y darles las gracias. ¿Vale, niños? Al ritmo de torbellino nos vamos. Muchas gracias.
Quiso el niño Utufato divertirse con su gato, le ató piedras al pescuezo y riéndose limpió. Desde lo alto de un cerezo lo echó al río. Por la noche se acostó, todo el mundo se durmió y entró a verlo un visitante, el espectro de un amigo que le dijo: hola, al instante ven conmigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio maravilloso en la Feria del Libro, en la Carpa Infantil de la Fundación Rafael Pombo. Quiero invitarlos a que estén desde sus casas, desde sus espacios, desde el salón de clases, a todos los niños que estén muy cómodos para este espacio con Pombo, el aprendiz digital. Y quiero que me ayuden para empezar a contar esta historia de Cutufato y su gato. Como vimos, es un cuento de un niño que quiere jugar con su gato, pero creo que no lo hace de la mejor manera. Lo ata con piedras al pescuezo y lo tira al río. Quiero que me ayuden a recrear esta historia. Entonces, resulta que en la historia va que Cutufato está durmiendo. El niño duerme y recibió la visita de este espectro, de este gato que viene, mejor dicho, a saludarlo. Vamos a ver qué le dice Cutufato. Entonces necesito que todos busquen su almohada, cojan el saco de su, si lo tienen ahí a la mano, armen una almohadita. Imaginemos que estamos descansando, que estamos durmiendo. ¿Y qué pasaría si llega ese gato? ¿Ah? ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué harían? Dice así: perdió el habla. Yo creo que también yo, si veo un fantasma, no. Yo quedaría mudo totalmente. Vamos a ver, ayúdenme. Perdió el habla, ni un saludo, junto a hacerle pudo. Tiritando y sin resuello se ocultó bajo la almohada, todos bajo su almohada. Más salió de una tirada del cabello. Muy bien, esta es la historia que les quería contar, que les voy a contar. Falta una partecita y se las voy a contar más adelante. Queremos darle la bienvenida a todos los niños y a las instituciones educativas. Entonces, un saludo fraternal a el Colegio Alberto Lleras Camargo, a la institución educativa Diego Montaña Cuellar, al Colegio Alberto Lleras Camargo y finalmente a la institución Minuto de Dios Ciudad Verde, que nos acompañan desde Soacha. Entonces, desde todos los espacios hoy nos están acompañando. Toda esta semana han sucedido muchas cosas importantes acá en la Feria del Libro. Y entonces, en esta oportunidad, adivinen,
Pues hoy yo estoy con un instrumento que me encanta, que es el tiple colombiano, y más adelante de pronto les hablo un poquito más de él, porque es que realmente les quiero hablar de un personaje que les quiero presentar. En esta feria ya les di algunas pistas. Bien, este señor escribió esta historia y muchas más historias. Algunas tenían como, eran como fábulas, habían personajes muy famosos que los ha hecho. También escribía mucha, mucha poesía, muchas historias, artículos. Entonces, quiero presentarles, quiero que estén muy atentos desde donde están, desde los salones de clase, porque vamos a ver este video donde vamos a ver la historia de este gran poeta colombiano. Un poeta que nos trae acá con muchas historias y espero despierte muchas más. Entonces, los dejo. Ya nos vemos. La A, sí, a la P, ahora la Q. ¡Hola! ¿Les puedo ayudar en algo? ¿Están buscando un libro en especial, indescriptible, distinto? Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso lugar. No podría yo imaginar un lugar más fascinante, repleto de libros llenos de historias fascinantes. Por si no lo saben, yo soy escritor. Sí, no podría imaginar la vida sin la belleza del lenguaje y sin el poder de las palabras. Hace 2 años, cuando desperté, descubrí que las bibliotecas de este siglo son alucinantes. No me lo van a creer. Les digo totalmente la verdad. Era una noche de luna llena. Había una ligera brisa. Yo estaba en mi despacho, sobre mi escritorio, a punto de perder la razón, porque sentía que no podía hallar la forma de darle ese magnífico orden a las palabras como antes solía hacerlo. Garabateaba en una hoja y no hallaba sentido en lo que escribía, así que tiraba un papel tras otro en el suelo. No podía comprender qué era eso tan horrible, espantoso, horrible que me pasaba. Así que me preguntaba, ¿será que no voy a volver a poder escribir nada nuevo? ¿No podré volver a crear ningún nuevo personaje? ¿Qué pasará con mis personajes? ¿Quedarán mudos, silentes, taciturnos? ¿Rin, rin? ¿La pobre viejecita? ¿El gato Michín? ¿La gata bandida? ¿Simón el bobito? ¡Ay! Sentía que no iba a poder volver a tener palabras nuevas. Estaba teniendo un bloqueo creativo. Eso era exactamente lo que me sucedía esa noche, sí. Estaba absolutamente cansado, rendido, agotado. Caí sobre mi escritorio antes de darme cuenta. No les estoy omitiendo ningún detalle, ¿no? Estaba totalmente dormido cuando... No se van a imaginar lo que pasó, no me lo van a creer. Estaba totalmente dormido cuando desperté en una plaza apenas cubierto por una pequeña manta. Sí, abro los ojos y estoy en una carpa como esas de ir a acampar en el campo, sí, llena de niños apiñados, todos mirándome como esperando a que yo hiciera algo. Así que, bueno, les pregunté, bueno, ¿dónde estamos, ah? Y ellos me responden, en la carpa de la Fundación Rafael Pombo. Y entonces yo les pregunto una cantidad de cosas y bueno, ellos poco a poco me fueron revelando los misterios y las cosas fascinantes de este nuevo mundo, como por ejemplo, los carros, y los celulares, los bolígrafos y una cantidad de herramientas más preciosas para escribir. Sí. Les pedí a los niños que me ayudaran a encontrar
a mis personajes. Así que fuimos a buscarlos uno a uno. Pero no me lo van a creer, lo más sorprendente de todo fue que los encontramos, pero estaban muy cambiados, sí. Tenían atuendos distintos, hablaban distintos, se movían distintos, sus palabras resultaban incomprensibles a mis oídos. Sí, fue allí cuando me di cuenta que mi obra no había pasado desapercibida, que mis personajes estaban en su corazón y que todos nosotros tenemos un gran talento. No solamente yo, ustedes también. Sí, todos nosotros tenemos un gran talento. Así que, como les digo, no pongan límites a su creatividad. ¡Nada! ¡Nunca, nunca! Muy bien, ¿qué tal? Pues nada más, nada menos que Rafael Pombo, que ha despertado, sí, así como él lo dice. Y vamos a cumplir hoy con un momento muy importante para la creatividad. Y para esto necesito que afinemos con los materiales. Entonces, importante que tengan a la mano, por favor, colores. Quiero que tengan sus colores listos. Quiero que tengan una hojita lista. Y esa hojita, quiero que la dividan, por favor. Vamos a dividirla, subdividirla de esta manera. Entonces, quiero que la tengan, niños, en sus casas, muy facilito. Si están en el salón de clases también, tengan la hojita con dos páginas, ¿vale? Página 1 y página 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la vamos a necesitar para dejar llevar nuestras ideas. Entonces, vamos a explorar un poco con lo que nos propone Rafael Pombo, pues, este gran escritor colombiano. Pues era muy dedicado a la poesía. Él era muy dedicado, se dice que él, lo que más le encantaba escribir era escribir sonetos, era escribir, jugar mucho con la rima y con la métrica. Dentro de sus historias más famosas, pues están los cuentos para los niños y las niñas, los cuentos pintados, las moralejas. Y por supuesto también él escribió esa historia que les canté ahorita, que se llama Cutufato y su gato. También hace parte de esa memoria de Rafael Pombo, un escritor que él tiene mucha literatura y que tal vez debemos un poquito nosotros un poco más en la búsqueda de lo que este escritor nos ha dejado. Entonces, tenemos ese gran reto de investigación para buscar la obra, ¿vale? Yo les quiero recomendar un libro que se llama, es un libro de Germán Espinosa, para los profesores, esta información es para los profesores, que habla sobre la vida de Lino de Pombo. En este libro van a encontrar muchos datos que Lino de Pombo da sobre su hijo Rafael Pombo. Entonces, todo esto para decirles que hoy vamos a concentrarnos con la creatividad. Quiero que estén muy tranquilos. Y, por supuesto, Rafael Pombo trabajaba mucho con el lenguaje, con las palabras. Y estoy acá buscando ideas, y me he encontrado con una idea que quiero compartir con ustedes, con todos, para que me ayuden. Y es que, como ya les dije, en esta hojita quiero que vamos a compartir unas palabras que le llamamos como el museo de palabras, y quiero que ustedes, desde donde están, desde el salón, desde la casa, quiero que las que más les guste las van a copiar, ¿vale? Las van a escribir, y ahorita al final vamos a hacer un pequeño juego donde ustedes van a compartir las palabras. Antes quiero decir que vamos también, queremos estar con ustedes un poquito más cerca, queremos verlos también, y la forma de hacerlo es por medio de un mensaje de WhatsApp. Vamos a entregar un número de WhatsApp para que ustedes, por favor,
acá en las descripciones aparece el mensaje y el teléfono es 317-438-1339. Aquí pueden enviar sus mensajes con la historia que vamos a crear hoy. Esa gran historia inspirada en esos personajes maravillosos de Rafael Pombo. Vamos de una vez al tema. Vamos al Museo de las Palabras. Y la primera parte que les quiero presentar es esas palabras, niños, que están ahí y son, esas son unas muy poquiticas, pero es que hay muchas, muchas palabras que están y a veces no las nombramos. Entonces empecemos con esas palabras que parecen antiguas. La primera que les quiero compartir es, por ejemplo, mi abuelita me hablaba mucho de la palabra taburete. Yo la conocí, fue por mi abuela. Y es que en donde yo vivía allá con mis abuelos, allá habían bastantes taburetes. Era como una silla de madera sin espaldar y era, pues, muy cómoda para descansar. Otra palabra que quiero compartir es una palabra ya muy famosa, surumbático. Esta palabra tan sonora significa estar un poco despistado, muy como desorientado, ¿sí? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Han estado como, profe, deje el lápiz, profe, no, olvidé todo, olvidé mis útiles, olvidé mis ideas? No, surumbático es estar así, un poco despistado. Tenemos palabras como bamboleante, chirriado. Miremos más palabras. Vamos a mirar más palabritas. Cocorota. Si a alguien le gusta la palabra cocorota, la puede anotar en su parte de ideas. Si a alguien le gusta la palabra parlanchín, la pueden anotar. No olviden que estamos interactuando con nuestra hojita y anotando palabras si les gustan. Miremos más palabras. A ver. Hay una palabra que me gusta mucho, que es también de que casi no se usa, y es la palabra francachela. Ya la vamos a transmitir para que la vean. Francachela es una de las palabras que utiliza nuestro querido Rafael Pombo. Y la utiliza en alguna, en uno de sus relatos de los cuentos pintados. Si saben cuál es, escríbanlo, por favor. Orondo, majo, cachivache. Son palabras muy, muy bonitas que a veces no utilizamos. Vamos ahora con la sala de las palabras sonoras rápidamente. Quiero compartir una palabra que encontré también utilizada por Rafael Pombo y es la palabra gurrumino. ¿Qué será gurrumino? Gurrumino. Una de las palabras sonoras que Rafael Pombo utiliza en un poema de él llamado Torbellino de la Misa. Es un poema no tan conocido, pero que deja un deleite con el lenguaje maravilloso. Miremos más palabras con sonoridad. Algarabía, espantapájaros, antecitos estaba carcajada, carnaval, margarita. Yo sé que las están leyendo los niños. Muy bien, vamos a mirar más palabras. Bambuco, luciérnaga, espantapájaros. Todas estas palabras, espero que las que más les guste las vayan anotando, las vamos anotando. Muy bien, las podemos anotar. Vamos a terminar esta parte de sala de palabras sonoras con la palabra abrazo. Muy bien. Vamos a darnos un abrazo. Muy bien. La palabra camarada. ¡Ey! Esa es una palabra muy bonita, que es como mi amigo, mi gran amigo, mi camarada. Relámpago y la palabra alborozada. Alborozada también me encanta mucho porque es una palabra de manifiesto de mucha alegría. ¡Listo! Tenemos la primera actividad para que este museo crezca. Entre todos los niños que están conectados, entre todas las instituciones educativas, el Alberto Lleras Camargo, el Colegio Diego Montaña Cuellar, el Colegio Alberto Lleras Camargo,
y la institución Minuto de Dios, Ciudad Verde, entre todos vamos a que este museo crezca. Entonces vamos a hacer un juego. 2 minuticos para escribir en el chat palabras. Vamos a inventar, si quieren inventar palabras. Vamos a escribir palabras que sean sonoras o inventar palabras, ¿vale? Por ejemplo, yo encontré una que se llama cucurulula. Una palabra inventada. No sé qué signifique, pero es muy bonita. Entonces quiero que inventen palabras. También podemos jugar con palabras que nos gusten, que nos manifiesten algún sentimiento. Queremos entonces escuchar esas palabras. Pueden compartirlas en el mensaje, pueden enviar la palabrita para leerla. Muy bien. Voy a leer sus palabras. Estaré atento a leer las palabras. Perfecto. No sé si ya llegan palabras. Ok. Muy bien. Vamos a mirar. Todavía no hay palabras. Bueno, voy a compartir. Alguien ha escrito una palabra acá. Gracias a Geotrinotils. Ok, que escribe la palabra cucurula. Muy bien, gracias por esa bonita palabra. Si hay más palabras, podemos verlas. León, María José. Bueno, saludamos a María José. Gracias a Viviana por participar. Viviana Rosso, que nos escribe, nos comparta la palabra caliza. A Juan Camilo, parlanchín. Veo que te gustó esa palabra, parlanchín. Héctor Rincón, alegría. Gracias también por esa palabra tan bonita, alegría. Lorena, abrazo. María José, camión. Bueno, camión. Carroñero, Claudia Peña. ¡Ey! Esta palabra está muy chévere. Carroñero, de carroña. Muy bien. Calecita. ¡Ay, qué chévere, María! ¡Qué chévere, María! Héctor Rincón. Muy bien, estamos escribiendo palabras. Pandusi, Surombimba, Claudia Peña. Bueno, un saludo a Claudia. Héctor Rincón. Camarada, camarada. Muy bien, Viviana, que nos comparte la palabra Lima. Aquí, bueno, una palabra inventada. Pensemos en palabras inventadas. Liliana Hernández dice chirlo birlo. Oye, eso como que me parece chirlo birlo, chirlo birlo. Como algo chistoso, no sé. Ruby dice cachivache. Muy bien, esas palabras me están gustando mucho. Las vamos a tener ahí guardaditas. Si alguien tiene una palabra más, la puede compartir, ¿vale? Porque vamos a escribirlas. Estamos escribiendo esas palabras en la parte de ideas, ¿vale? Página 1, ideas. Me gustaron sus palabras. Yo pues voy a repetir la que me gustó a mí, que era gurrumino. Gurrumino, palabra de nuestro querido poeta Rafael Pombo. Muy bien, atención. Perfecto. Creo que hasta aquí ya las palabras. Vamos a pensar ahora qué vamos a hacer con todas estas palabras. ¿Vale? ¿Para qué tantas palabras? ¿Será que las palabras están como guardadas en algún lugar? Yo creo que sí. Todos a veces, como cuando expresamos, cuando estamos con alguien o queremos expresar algo, lo hermoso del lenguaje, de la literatura, también es que podemos decir diferentes cosas con más lenguaje. Entonces, yo creo que es momento, atención, de que Rafael Pombo nos va a proponer una pregunta. Y esta pregunta va a sonar ahora. Quiero que la escuchen por el propio Rafael Pombo. ¿Qué tipo de historias te gustaría crear o narrar?
Muy bien, esta pregunta de Rafael Pombo pues nos va a motivar, niños, a que pensemos de verdad qué historia contar. Todos tenemos muchas ideas para contar, pero como hoy tenemos una actividad de juego, de literatura, de explorar con los personajes de Rafael Pombo, pues les tenemos una pequeña propuesta. La idea, queridos niños y niñas que están desde sus casas, desde las escuelas, es que podamos transformar el cuento de Cutufato y su gato. Entonces, ¿qué les parece, niños? ¿Qué les parece si les cuento la segunda parte de ese cuento que canté al principio? ¿Vale? Entonces, quiero, por favor, que escuchen lo que viene. Vamos a leer, quiero que me ayuden a leer. Mientras siguen enviando palabras, esas palabras nos van a servir mucho y vamos a continuar lo que pasó con la historia, ¿vale? Entonces dice así, ya estamos viendo lo que había pasado, ya vimos a Cutufato que había salido, lo había sacado el espectro gatuno. Entonces, lo que sigue es lo siguiente. Resistido estaba el chico, pero el otro callandico, con la cola haciendo un nudo de una pierna, lo amarró. ¡Y qué horror! Casi desnudo lo arrastró. Esperemos no tenga tanto frío, niños. Y voló con él al río con un tiempo oscuro y frío. Y colgándolo a manera de un ramito de cereza, lo echó al agua horrenda y fiera de cabeza. ¡Oh, qué grande se hizo el gato! ¡Qué chiquito el Cutufato! Y qué caro al bribonzuelo su barbarie le costó. Mas fue un sueño y en el suelo despertó. ¿Vieron? Afortunadamente fue un sueño, niños. Tranquilidad. Fue un sueño, pero fue una picardía también de Cutufato. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a transformar esta historia. Entonces, queremos compartir algunas ideas para hacer nuestro cuento. Entonces, ¿cómo cambiar esta historia? Pues lo que vamos a hacer es que yo quiero presentarles un personaje para que ustedes empiecen a elegir. Entonces quiero que en este momento de creatividad, quiero que elijan uno de estos dos. Voy a presentar al primero. El primero es este señorito acá. Gracias. Muy bien. Es este gatico. Mírenlo, qué bonito está. Quiero que vean su estampa. Mírenle la estampa al gatico. Mírenlo tan bonitico. Miren, muy bien, este gatico le falta algo. Resulta que le falta un apellido. ¿Ah? Entonces, mientras están dibujando el gatico, importante que pensemos en el apellido. ¿Y cuál va a ser el apellido? Atención, sí, el apellido lo vamos a sacar de las palabras sonoras. Busquemos cuál es la palabra sonora favorita mía y le vamos a dar ese apellido al gato. Entonces yo tenía, mi palabra favorita era, por ejemplo, gurrumino. Entonces yo voy a decir el gato gurrumino y Cutufato. Ese sería mi título, ¿vale? Pero entonces de pronto alguien no quiere hacer el gato. Supongamos, acá lo dejo para que lo vayan dibujando. El que quiera hacer el gatico. Pero si de pronto alguien quiere hacer otro personaje, mejor una gatica, les presento a esta gatica muy bonita. ¡Ey! Esta gatica me encanta. Pero ella también está solita. ¿Ven? Es muy colorida, muy hermosa. Ahí la voy a dejar quieta, quietica, gata, ya. Muy bien. Tenemos a esta gatica, pero a ella también le falta algo, le falta un apellido. ¿Eh? Pensemos en el apellido para el que quiera ser la gatica, ¿vale?
A ver, ¿quién me quiere ayudar de los niños que están allá? Entonces podemos llamar la gata. La gata. La gata. A ver, estoy pensando. La gata trueno, por ejemplo. O la gata relámpago. No, no. Algo más bonito, algo más sonoro. La gata carnaval, ¿qué opinan? O de esa, ay, gracias Alejo, la gata azulejo. Gracias, la gata azulejo y cutufato. Estamos pensando en la ilustración y en el título, ¿vale? Importante tener primero esta idea, ilustración y título. Entonces vamos a elegir. Entonces, repasemos. Para el que quiera gatica, está la gatica, el título sería La gata azulejo y cutufato. Quiero ver más propuestas de los niños. A ver, Viviana, la gata cua. Perdón, no entendí bien. Carlota, la gata Carlota, gracias a Catalina que tengo acá en primera mano que me está ayudando. Gata Carlota, ¡ey! La gata Carlota, ¿toca dibujar el gato? ¡Claro que sí! Pero elige solo uno. Dibuja el gato que más te guste, ¿vale? Porque vamos a hacer una historia nomás. Sara dice, la gata Margarita, entonces te faltaría y cutufato, ¿vale? La gata Margarita y cutufato. No dejemos a cutufato solito. La gata Oronda. ¡Ey, gracias! Miren, eso sí que rima. Oye, muy bien. Qué buen apellido para la gata Oronda. La gata Minica. Muy bien. Veo que están jugando mucho con la gata. El gatico me lo han dejado solo. No lo dejemos solo. Si alguien quiere hacer historia de gatico, él también quiere participar. Él no quiere estar solito. ¿Quién quiere hacer historia de gatico? Quiero leer. La gata mía, Pinel, gata, Kitty. ¡Wow! Muy bien, niños. Niños, es el momento de que de verdad la creatividad suba, de que ese título quede muy bonito. Lo van a pasar en su hoja. Quiero que lo escriban en su hoja 2, en la hoja número 2. Y atención, vamos a empezar a escribir esa historia. Listo, ya tenemos el título, ya tenemos el dibujo, ojalá bien colorido. Les voy a recordar que lo tienen que enviar a un WhatsApp al final, cuando terminen. No olviden enviar todos esos trabajos al 317-438-1339. Mientras ustedes están allá en casa, yo quiero acompañarlos un poquito en esta tarde de chocolate. Con un poquito de tiple. Algo nostálgico, pero alegre. Barandam, bam, bam. Eso, quiero que escriban una historia con mucha inspiración. Bam, 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 bam. Baram 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 baram. Quiero que ese cuento tenga también importante, piensen como en una acción, como en una dinámica, como piensen como en que hay un problema por resolver, ¿vale? Piensen en una situación, ojalá simple pero graciosa, en una historia, ¿vale? Muy bien. Espero que esa historia
siga fluyendo, siga trazando palabras y letras, así como quería nuestro querido Rafael Pombo. Muy bien, quiero ver más títulos acá. La gata calada, minchada, la gata plaga, plaga, cutufato. Ojo, muy bien acá. Gracias a Juan Camilo, gracias a todos los niños que están compartiendo sus historias. Y muy bien, muy bien. Mientras estamos desarrollando esta actividad, es importante también que pensemos, muy bien, de pronto en un final del cuento, que sea un cuento como simpático, haciendo también mi historia. Mi historia se llama El gato surumbático y Cutufato. Yo quise jugar con la palabra surumbático porque la palabra surumbático me ha gustado, como que tiene que ver con despiste, y a veces también yo soy algo despistado y tengo acá un montón de cosas, un montón de ideas para trabajar. Entonces, muy bien, quisiera que estemos en este momento de desarrollo, que vamos pensando cómo nuestra historia puede terminar, ¿vale? ¿Cómo nuestra historia se puede cerrar? Tratemos de que sea un final sorpresivo. Tratemos de que sea un final, también puede ser alegre o triste, pero que nos dé y que nos invite a una sorpresa, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a decirles a los niños, para que se motiven, queremos compartir en este momento el Padlet, donde sus historias las vamos a recibir. Entonces, para que nos motivemos todos, vamos a compartir unas imágenes de algunos cuentos que ya han llegado de algunas de las instituciones educativas. Entonces, tenemos aquí a Samuel Zambrano, que nos ha enviado un cuento gatuno. Tenemos acá a más niños que nos comparten sus ideas, muy bien. Y también esos gaticos tan bonitos que han dibujado. Perfecto. Estamos mirando otras historias muy divertidas con Cutufato y su gato. Muy bien. Muchas historias que están llegando. Muy bien. Aquí alguien que le gusta también dibujar bastante bien. Oye, me gustó ese dibujo. El gato Tomás. Muy bien. Perfecto. Atención, mientras estamos haciendo estas historias, queridos niños y niñas, estamos elaborando este cuento majestuoso, queremos compartirles unos secretos también, unos secretos de nuestro querido poeta Rafael Pombo. Él nos va a regalar unos tips muy importantes, vamos a escucharlos y vamos trabajando, ¿vale? Muy bien, vamos a escuchar. Tips para atrapar ideas. ¿Cómo desarrollar tu imaginación? Bueno, primero debes entender que tus principales jueces y bloqueos están acá, en tu mente. Así que lo primero es, no juzgues lo que sale de ti. Déjalo ser, déjalo salir. Cosa muy importante, tal vez más importante que todas. Acá, en nuestra cabeza, tenemos una especie de guardián que deja solamente salir lo correcto, lo que está tal vez aceptado por el resto, pero para ser creativo se requiere ir un poco más allá. Tal vez mirar al revés las cosas, las situaciones, agregar nuevos puntos de vista, y para eso hay que pensar un poco fuera de la caja. Hemos de entender, niños y niñas, que no somos cerebros con patas. ¿Qué quiere decir eso?
No puedes dejarle toda la responsabilidad de tu creatividad a tu cabeza. Tienes un cuerpo, tienes una emoción. Has de integrarlos para que de allí surja la creatividad. No deseches tus ideas. Al principio podrás pensar que son inservibles, vagas, pero todas las ideas requieren un desarrollo. Así que si en el momento no encuentras cómo desarrollarla, guárdala allí. Después podrás volver sobre ella y darte cuenta que allí hay un tesoro, una historia por contar. Muy bien, pues, ¿cómo vieron estas ideas? A mí me gustaron mucho. Quiero decir que cuando uno escribe, muchas veces, a veces el primer temor es que me lean, que alguien me lea, y como que no quiero compartir mi historia. Entonces, muy importante leer, ojalá de pronto ante un espejo, o leerle pues, a la mamá, después leer al papá en casa. Lee para ti mismo también, pero el secreto que les quiero decir es importante siempre leernos en voz alta. Cuando leemos en voz alta, creo que escuchamos nuestra voz y nuestro ritmo. Entonces, para todos los niños y las niñas, les dejo como esta curiosidad para que busquen momentos para leer en voz alta. En el salón, con los amigos, pueden hacer como algunos eventos donde la lectura viva, ¿vale? Muy importante lo que nos decía Rafael Pombo. No desechar tampoco las ideas. Por eso era importante esa hojita y ese museo de palabras. Busquémoslo siempre. Dejémonos conectar con nuestro interior para que salgan esas ideas. Quiero finalmente manifestar mi alegría por este espacio con todos ustedes. Me gustaría saber cómo se han sentido en este taller, que ha pasado muy rápido, y me gustaría saber si alguien ya tiene una historia. ¿La puede enviar ya? Sí, la pueden enviar ya a las redes, donde vamos a estar muy atentos a recibir sus historias. Estamos ya casi terminando este momento, y mientras ustedes están afinando esa historia que le inspiró Cutufato y su gato y esta obra también de Rafael Pombo, no olviden enviar, estaremos muy atentos todo este tiempo al número 317-438-1339, ¿vale? Y también les queremos hacer una gran invitación, una gran, gran invitación a todos los niños y niñas que nos acompañan, y es que visiten y exploren la página web, ¿vale? También que se suscriban al canal, apunten a la campanita y estén atentos a los talleres del fin de semana. Vamos a tener sorpresas muy, muy interesantes, musicalizadas, de aprendizaje y algo muy chévere. Si pueden mirar en casa, pueden mirar otros eventos muy importantes que han pasado. Y lo que les quería decir era que visiten la página www.fundacionrafaelpombo.org. Allí encontrarán muchas cosas especiales en la web. Encontrarás un museo fantástico. En este museo aprenderás más de la vida de Rafael Pombo. Encontrarás como salas donde te le van a leer. Hay audiciones para ti. Escucharás las voces también de todos los personajes. Creo que por ahora no es más. No sé si algún niño quiera decir algo. Quiero leer la última palabrita antes de irnos. Un saludo, bueno, sí. Un abrazo, claro que sí. Abrazos y saludos. No sé si hay duda. Y con un dibujo, eso sí. ¿Quién dijo allá? Olvidar, porque si no la historia no es algo. Gracias, claro que sí. La historia debe estar acompañada de un buen dibujito. Creo que nos gustan mucho las ilustraciones. Píntenlos y compártalos. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Pablo, Liliana. Juan Pablo, oye, el gato que chiri. Ay, no alcanzó a ver ese gato sonoro, me gustó.
me gustó. No quiero leer esa historia. Muy bien, estaremos atentos para que la compartan. Ya nos tenemos que ir. Nos vamos a ritmo de torbellino y guabina. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.